alemán. Gracias. Yo estaba en deuda contigo y con el público. Vení para acá, que te escondés siempre. ¿Tenés miedo que te vean soy más blanco tímido, que yo? Soy tímido. ¿Qué tal, Oscar? Bien, gracias. ¿Cuál era la deuda? Que yo ya me olvidé. ¿Por qué yo no tomo en cuenta las deudas? Hombre, ¿cómo voy a pensar? Se trata de un peine y de una negra, no sé qué. ¡Ah! El famoso peine y la negra de los cabellos duros. Eso, negra de tu cabello duro es para hoy. ¿Sí? ¿Y lo hace? Va. Gracias, ya. Oscar, en nombre de todos quienes llamaron por teléfono pidiendo ese tema. Vamos. Dame los 20 que te presté, negro tu cabello duro, cuál es open que te presté, cuál es open que te presté, cuál es open que te presté. Mis afrias, ferro y fogo, no tus manchas en arena, toma baño en Botafogo, cuál es open que te presté, miña nega, miña el cabello duro, dame los 20 que te presté, cuál es open que te presté. Cuál es open que te pente ya, nega tu cabello duro. Cuál es open que te pente, cuál es open que te pente, cuál es open. Pam 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 pam. Cuál es open que te vente ya, nega tu cabello duro. Cuál es open que te vente ya, cuál es open que te vente ya, cuál es open que te vente. Mas quando tu entras na roda, outro corpo se penteia, tem o cabelo na moda. Qual é o peito que te penteia, minha amiga? Nega do cabelo duro. Qual é o peito que te penteia? Qual é o peito que te penteia? Qual é o peito que te penteia? Nega do cabelo duro. Qual é o peito que te penteia? Qual é o peito que te penteia? Qual é o peito que te penteia?
Para mí es un placer. Igualmente. ¿Cuándo fue la primera vez que tocaste una guitarra? Fue en 1925. ¿Y vos cuántos años tenías en ese entonces? Yo tenía 3 años. ¿El equipo de producción me saca la edad?
3 años tenía en el año 25. ¿Cómo es? En el año 25. En el año 25. Sí, ¿y tenías cuántos años? Dos años y medio. O sea, 25 al 70. Preguntemos otra vez que te rebajo medio año más. 45, 42, 44, 45 años más o menos. 45 sí, años. Sí. Te hago esta pregunta porque ya te la quería hacer desde hace no sé cuánto tiempo. Se preguntó como siempre, vos, siempre. ¿Cómo está tu hija Selva? Ah, magníficamente. Está en Punta del Este. Porque el mundo del espectáculo, el mundo de la televisión, del cine, del teatro, perdió a una actriz estupenda como era Selva Alemán. Yo también perdí una actriz estupenda, pero la hija no. La hija gracias no a Dios, perdido nunca, al contrario. De pronto pudiste haberla ganado porque tal vez le dedica más tiempo a su padre. No, a su... Sí, a su padre poco, al marido más. No me digas. Sí, está siempre con el marido, por dar para acá, viaja mucho. ¿Por eso estás celoso vos? Estoy un poco celoso porque me escribe poco. ¿Te ha dado nietos? No. No, India me... sí, la otra sí. India sí, claro. India, sí. ¿India está muy bien? Están perfectamente. ¿Y bien. Alguna vez Selva y el padre, o sea vos, se ponen a charlar de una posible vuelta a la televisión, al cine por parte de Selva o no? Ella no, porque ella depende mucho del marido y me parece muy bien. Uh-huh. Y da todo lo que necesita, no necesita televisión, no necesita actuar. Pues a ella le gustaría. ¿Pero qué es le da lo que necesita? Todo el bienestar que una mujer puede material desear, y todo, moral y amoroso, todo lo que quieras. Pero no vos... necesita volver a la televisión y estar en ningún lugar trabajando. Pero gustándole a ella, como vos decís, que le gusta la televisión. Sí, y pero que... hay muchas cosas que a uno le gusta, que la familia o la mujer o el marido no lo dejan a uno hacer. Uh-huh. No es que no lo dejen, es que no quiere uno estar en contra de esa claro, gente. No, para llevar las cosas bien. Un choque. Que dos personas tienen que estar de acuerdo. En definitiva, que ella no ha perdido su felicidad por haber dejado ni la televisión ni el cine no, ni el teatro. Fue lo mismo que si mi mujer me dijera no toque más la guitarra. Digo, ¿qué me das de comer vos? A ver, ¿qué pasa? Tu mujer no quiere que toque más la guitarra. Y que trabaje ella, entonces. Tendría que trabajar ella para mantenerme, porque yo vivo de esto. Pero perfecto, pero hay una cosa, yo quiero hacer una separación de cosas. Ella no me lo diría nunca. Pero una cosa es el bienestar material que te puede dar de acuerdo. Vos tocas la guitarra y podés vivir decorosamente porque tocas la guitarra y es tu profesión. Sí. Pero al margen de ello, por otra parte, ¿no es una satisfacción para tu espíritu yo tocar la guitarra, aunque no ganaras un peso? No solamente porque ganara un peso, porque si yo ganara, por ejemplo, tuviera 50 millones de pesos... Exacto. ¿Seguirías tocando la guitarra? Por eso, y tu señora te da los 50 millones de pesos, ¿y vos qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sin tocar la guitarra? Es que ella no los tiene, querido. ¿Cómo se llama tu señora? María Teresa Benito. María Teresa Benito, permiso. ¿Usted va a permitir que Oscar en algún momento... ¿no pueda tocar la guitarra? No, no desde ningún punto de vista. Ella no lo va a aparte decir. Debe ser tu más ferviente admiradora. Y ella me critica también. ¿Sí? Sí, me critica siempre. Ella nunca está de acuerdo con lo que yo hago. Y es necesario. ¿Y cuando va a la feria te critica también? No, la critico yo a ella porque gasta mucho. Oscar Alemán, su música y sábados continuados así. Viva, viva.
Juan en solo de contrabajo, Tango y Blues de Handy. Thank you.
Alemán. En el querido público voy a interpretar para ustedes La La La. A mostrar en una faceta que desconoce el gran público. Oscar Alemán interpretando a la comparsita. Hablaste del tango en el bolsillo, qué sé yo. ¿No tenés un cenicero en el bolsillo? ¿Cómo no, mi amigo? Aquí está. Muy amable, muchas gracias. ¿Podemos escucharlo ahora? Bueno, cuando quieran. Thank you.
Chaqueño de Oscar Alemán afloró en este chamamé. Creo que no. ¿Cómo voy?
los informes y las notas que hacen, las notas que hacen, la melodía, también tienen que hacer acompañamiento. Thank you.
Thank you.
pagar. Muchas gracias, Oscar Alemán, y esta copa va a tu salud. La simpatía y el ritmo de Oscar Alemán. Los cinco caballeros y todo lo es por dos. Música de Duke Ellington. Thank you.
Thank you.
rock de Max Fredman. Thank you.
El ambiente español. Lo queremos. Hola, hola, hola. Ah. Ahí está. Ahí está. Chato, chato para todos. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está la guitarra, ahí está el cantador. Eso es, eso el Chaco. Thank you.
De un distinguido intérprete y su conjunto, Oscar Alemán. Thank you.
Une vieille chanson française pour Oscar Alemand, pour mon ami Marodan. Tâchez de le prendre, de le garder toujours, si vous n'avez pas, c'est l'amour. L'amour est passé près de vous, en soir dans la rue, n'importe où, mais vous n'avez pas su le prendre en chemin. L'amour est un vieux si malin. Tâchez de le prendre une autre fois. Ne soyez pas si maladroit. Tâchez de le prendre. Si le voyez toujours, si vous voyez passer là. ¿Qué pasa sin me voir? Bueno, Marrodán, ¿qué pasa sin verme? Otro día salúdeme cuando pase. ¿Qué pasa sin me voir? Sin me dire bonsoir. Donnez-moi un peu d'espoir ce soir. J'ai tant de peine vous. Je jette ton regard. Pour quelle raison ce soir passez-vous sans me voir? Amour, je veux le dire, je vous aime. C'est ridicule, c'est bohème. C'est jeune et c'est triste aussi. Vous, que passe sans me voir, me donnera vous ce soir, hein? Un peu. Vous qui passe sans me voir.
bonsoir. Pourquoi? Pourquoi vous me dites pas bonsoir ce soir, hein? J'ai tant de peine pour vous. Je donne, je vais en regard. Pour quelle raison ce soir? Passez-vous sans même poids. Autant, tant, un mot, je veux le dire, je vous aime. C'est ridiculeux, c'est bohème. Oh, oh, c'est jaune, c'est triste. Oh, vous, vous. Que passe ça me voir? Me donnez-vous ce soir un mot d'espoir. LR1, LRX1, LRX2, Radio El Mundo de Buenos Aires y su red azul y blanca de emisoras argentinas. ¿Quién no conoce esta música y quién no conoce este ritmo? Esto indica que está ya con nosotros en persona Oscar Alemán. Buen día, Oscar. Buenas tardes, queridos oyentes y presentes. Claro, él dice buenas tardes porque, claro, como es madrugada para él esta hora. Sí, es eso. Bueno, le voy a pedir, por favor, que no me hiciera estas preguntas tan difíciles como al señor Francone, a la señora que estuvo antes, ¿no? Claro. Porque yo soy un muchacho tímido que nunca hablé por el micrófono. Entonces, no, es que me voy a sentir yo, no, me va a enroscar un poco. ¿Sí? ¿Te parece? Un poco difícil, pero sí, yo lo voy a hacer. Vamos suavecito, entonces. Vamos suavecito. Suavecito. Bueno, Oscar, yo quería preguntarle, es decir, en este programa nos gustaría conocer muchos de los aspectos desconocidos de la vida de Oscar Alemán, es decir, aquellos que no han trascendido al gran público. Por ejemplo, ¿dónde nació usted? En Chaco. En Chaco, porque muchos dicen que es brasileño, otros dicen que es uruguayo. No, bien argentino. Creo yo 100%. 100%. ¿Cómo empezó usted a actuar musicalmente o de otra forma? Yo empecé zapateando malambo a los 6 años de edad. ¿Zapateando malambo a los 6 sí. años? ¿Quiere decir? No tenía nada que ver con el jazz. Género totalmente distinto. Sí. Un poco más o menos esto, ¿no? Tengo entendido. Hace muy poco tiempo, ¿no? Por supuesto. Hace muy poco tiempo, por eso lo recuerdo todavía. Claro, porque yo sé que usted a los 6 años formaba el Sexteto Moreira con sus hermanitos. Eso, por eso papá. Hace poquito tiempo, ¿sí? ¿No? Claro. Su hermanito y mi papá. Y su papá. Su papá tocaba la guitarra también. Eso. ¿Y cómo empezaron a actuar profesionalmente con ese Sexteto Moreira? En el Teatro Nuevo. Acá en Buenos Aires. El Parque Japonés. Ajá. Que no está donde está ahora. No. No estaba. No estaba. En el Teatro Nuevo con Carcavalo. ¿Y actuaban bailando? Bailando y cantando. Cantando, zambas y zapateando gatos y malambo. Después de esas actuaciones aquí en Buenos Aires, su padre decide, creo, ver otras fronteras. Sí, ¿no? Eso es. Entonces, él se hizo cargo de algunas empresas, lo mandaron a Brasil. Ajá. Entonces le aprovechó que iba en representación de esas casas. Entonces fuimos toda la familia, menos mamá y 2 hermanitos que quedaron acá. ¿Y fueron a actuar también? Y a actuar. Y él se defendía naturalmente con el número, ¿no? Que ya yo no había conocido, los gauchos, que nosotros bailábamos, zapateábamos y cantábamos, ¿no? Y al mismo tiempo él hacía su pequeño negocio. También. Sí, le fue muy mal.
Ahora, yo tengo entendido que esa época marca un jalón muy triste en la época, en la vida de Oscar Alemán, ¿no es cierto? Sí. Uno de los más tristes. ¿Podemos decirlo? ¿Por qué? Sí. Muere su madre. Sí. Y al poco tiempo su padre también. Sí, él se mató. Y Oscar Alemán queda con sus hermanos solos completamente en Brasil. Desnorteados completamente. Cada uno agarró por su lado. Hacemos una pausita y seguimos conversando con Oscar Alemán. ¡Lo aplaudimos! Bueno, ahí cuando usted queda solo y siendo todavía un chiquilín, nace su afición por ejecutar un instrumento también. Y yo sé una anécdota de cómo usted llegó a comprar su primer instrumento. ¿Cómo lo sabe? Son cosas que uno lee por ahí y escucha por ahí. Es muy interesante. ¿La digo yo o la dice usted? Yo dormía debajo de los bancos de las plazas. Y fíjense ustedes, ¿no? Vayan prestando atención. En esta época no era como ahora, como todo el mundo toca la guitarra. Usted ve todos los pibes que andan con guitarras por la calle, que va a la casa de música, y una cantidad de muchachos que no saben ni dos tonos, y que ustedes ven que están comprando instrumentos de 50 mil pesos y que este parlante no me gusta, que mi parlante aquel porque mi papá y va el padre con él y paga ahí esos 100 mil pesos con instrumentos. No, yo no. Yo dormía debajo de los bancos y comía una banana con un pedazo de pan por día. Atención nada a esto, más. ¿Eh? Y abriendo puertas de automóviles y recibiendo muchas patadas en cierta parte porque el portero del cabaret donde yo iba, le sacaba yo el trabajo a él, en fin, como era más gracioso, era más chiquitito, que tenía rulos y qué sé yo. Entonces ya los rulos yo no tengo más. Algunos quedan y bastante, sí, ¿no? Queda ondulación, pero no quedan más rulos. Y yo tenía rulitos y qué sé yo, y como era gracioso, era chiquitito, y las señoras me daban besitos y me daban propina más grande que a él. Claro. Entonces él tenía el pie siempre preparado, ¿no? Bueno, ¿cuánto se iba la persona que me había dado la propina y ya me daba su propina? Bueno, ahí decide usted comprar un instrumento que es histórico en la vida de Oscar Alemán y que, previa a una pausita, vamos a hablar muy profundamente de él y lo vamos a escuchar también. ¡No se vayan! Estamos entonces en 1923 y Oscar Alemán, con el pequeño dinero que va obteniendo de abrir puertas de coches en la entrada de un nightclub, va comprando este instrumento que hoy tiene en sus manos. Esto se llama... Cavaquinho. Cavaquinho. Es una guitarra, la misma forma de una guitarra. Fue mi primer instrumento. Es este, ¿eh? Es este, auténticamente este. Este. ¿Y qué le parece, Oscar, si escuchamos algunos acordecitos, a ver cómo suena? ¿Cuántos años tiene este instrumento? Fue hecho para mí en 1922. Saquen la cuenta. 45 años tiene este instrumento. A ver cómo suena. Y yo 46. Bueno, Oscar Alemán compra este cavaquinho y aparentemente en cierto momento parecería que lo perdía, porque no lo tenía él todavía. El constructor de estas guitarras, de estos cavaquinhos, muere.
Oscar Alemán dice, bueno, he perdido porque él lo iba pagando con moneditas, pero no tenía el instrumento todavía. Va ese día, se entera que este hombre había muerto, y la viuda le dice, no, Oscar, no has perdido nada. Tu cavaquinho es tuyo, porque mi esposo dejó este encargo para ti, diciéndome, se le perdona la deuda y además le obsequio el mejor estuche de los que he construido, que es este mismo que él tiene, hace 45 años. Oscar, luego yo quisiera que usted me dijera cómo llega esa faz donde usted ya actúa como guitarrista en la boîte, esa donde previamente abría puertas también. Sí, porque como yo era, y le dije, graciosito cuando era chiquito, y yo iba, el patrón vio que este hombre me pegaba. Ajá. Y le llamó la atención. Y dice, ¿por qué no puede trabajar? Si él gana más que vos, entonces van a partir las ganancias. Claro. Entonces él me mandó a hacer un traje rojo. Y un sombrerito de estos chiquititos como se usaba antes, los botones se llaman, en España se dice botones, aquí grum. Entonces me dieron una bandejita de lata y yo iba a buscar los cigarrillos a la puerta y había puerta de automóvil y buscaba cigarrillos que yo pasaba muy graciosamente moviendo así todo el cuerpo. Entonces se me caían los cigarrillos, le agarraron los cigarrillos, se me caía la bandeja, qué sé yo, yo tropezaba, hacía que tropezaba, me caía en el medio de la pista y el patrón me dice, como todo el mundo se reía, dice, usted no me pase más por el centro de la pista cuando la gente está bailando. Pero que yo quiero que la gente vea sus macacadas. Claro. Las monadas que usted hace, que las hace tan bien, yo quiero que todo el mundo vea. Entonces yo esperaba que cuando me mandaban buscar cigarrillos, cuando la gente paraba de bailar y iban a sentarse, entonces pasaba yo con todas mis cositas, haciendo mis cositas y se reía. Y un día faltó un artista y dijeron, ¿cómo nos arreglamos? Que el maestro toque un solo de piano. Yo dije, mire, si te quedes, yo sé, yo toco una pieza. Y yo sabía una pieza sola. Esta. ¿La recuerdas todavía? Sí. ¿La escuchamos? La que toqué. Ah, esta que tocó recién. Sí. Ah, era la única que sabía. La única que sabía. Sí, pero yo había estudiado para mí, ¿no? Era el jazz. Claro. Ya no era brasileño. Sí, brasileño, claro. Sabía cosas brasileñas, pero solamente rasguido, acompañamiento, pero solo no. Entonces dice, bueno, ¿sos capaz? Y yo dije que me acompañara el pianista. Y tuve un gran éxito, porque con la ropita esa, colorada, que la gente me veía que yo había puesto el automóvil en la calle, después me veían en el escenario, después con los cigarrillos. Las tres cosas al mismo tiempo. Y el hombre orquesta ahí. Muy bien. Dos años después, en 1925, Oscar Alemán forma con Gastón Bueno Lobo. No, quiere decir que yo abandoné. Sí. El local, pues ya me sentía ya importante yo. Yo ya me sentía importante, ya vendía cigarrillos, ya pasaba por ahí, ya había puerta de automóvil, ya, yo era alguien, ya me sentía importante. Yo digo, no, esto no puede seguir así. Y agarré un platito, robé el platito de la... No, lo agarré, bueno, él estaba ahí, claro. El pobre plato, ¿no? Yo metí el plato en el bolsillo y me fui. Y después tocaba esta piecita sola y otra más que aprendí en los cafés. Y después pasaba yo el platito. Y me daban moneditas, y con eso yo me... Y ahí me encontró ese señor que usted va a nombrar. Gastón Bueno Lobo. Gastón Bueno Lobo. Un señor que tocaba guitarra hawaiana. Sí, y me dijo que con ese instrumento no iba a ninguna parte, que tendría que estudiar guitarra, que me prestaba una para estudiar. Y en 3 semanas yo pude acompañar una pieza que él tocaba. 1925 actúa Oscar Alemán con Gastón Bueno Lobo en Buenos Aires. En el casino. En el casino, y ahora usted vive enfrente del casino. Mire usted lo que son las vueltas de la vida, ¿no? Haciendo un dúo de guitarras hawaianas que fue muy famoso en su momento, Leloups, Los Lobos. Los Lobos. Graban discos, tienen mucho éxito. En 1927, Harry Fleming, un zapateador moreno, sí, lo escucha, que él había venido con un show acá. Él vino con un show al mismo Teatro Casino. Al mismo Teatro Casino. Lo escucha Oscar Alemán y decide llevárselo con él. ¿Cómo fue el viaje, cómo fue la actuación con Harry Fleming en Europa? Él tenía muy poca plata, entonces nos íbamos ganando el dinero haciendo apuestas, como él era boxeador. Claro. Y yo también boxeaba. 59 kilos peso gallo. No, 53 kilos 500 peso gallo. Ah, peso gallo. Peso gallo, 53 kilos 500. Entonces, él boxeaba y yo apostaba. Yo y los otros músicos, ¿no? Claro. Apostábamos a mano de él, siempre ganaba. Claro. Y como siempre ganaba yo también. Boxeamos con gente del barco, ¿no? Claro. Con los marineros y qué sé yo, los que eran mi peso, boxeaban conmigo. Entonces él apostaban todo a mí, porque a mí no me tocaba nadie la cara, era muy difícil, era muy rápido una bala.
Claro. Entonces, así fuimos recolectando plata para llegar a Cádiz y poder ir tener plata para el taxi, porque había mucho equipaje. Por supuesto. Para llevarlo hasta el teatro. No teníamos ni plata para llevar los instrumentos al teatro. Ah, bueno. En 1932... La vida es muy dulce, la vida es muy dulce. Sí. Bueno, pero Oscar Alemán la cuenta con el optimismo que tenía cuando tenía 6 años y ahora que tiene unos poquitos más. La cuenta con el mismo optimismo, porque Oscar Alemán es un amante de la vida. Él vive, siempre ha vivido plenamente. Su música lo dice así. En 1932, Oscar Alemán tiene un hito muy fundamental en su carrera. Es decir, se une artísticamente a Josephine Baker, o la Josefina Baker, como la conocíamos nosotros acá. ¿Y durante cuántos años actúa? 5 años. ¿Durante 5 años? Yo estaba en Madrid y ella me mandó a buscar por telegráficamente. 5 años... Había oído hablar de mí en París. Sí. Y me manda un telegrama y la plata para el pasaje, lógico, si no, no iba. Ajá. Entonces, pues yo dejé Madrid, con mucha pena porque me gustaba mucho esa tierra, y fui a trabajar con ella en París, en el Casino de París. Ahí debutamos y después hicimos varias tournées. Y bueno, vamos a aclarar una cosa también. 5 años, Pero que 5 años... El último año fui director de su orquesta, 21 personas. A eso iba yo. De que Oscar Alemán no era un simple guitarrista que acompañaba a Josephine cuando cantaban, sino que Oscar Alemán figuraba, lo he visto yo personalmente, en los programas como una de las grandes atracciones, sí, señor, del show de Josephine Baker. En esos momentos, nada menos que Duke Ellington lo oye a Oscar Alemán. ¿Cómo era aquello que cantaba Josephine Baker? Aquello de, sí, nos tenemos bananas, ¿cómo se recuerda usted? Yo llamo como país de París. ¿Eso sí? Sí. Eso. Yo tengo dos amores, mi país y París. Ajá. Porque ella no es de París, ella es norteamericana. Ella es americana. Nacida en San Luis, California. Claro. Entonces ella cantaba una canción que hicieron para ella. Tengo dos amores, mi país y París. Y París. Esa era la canción que ella cantaba. Posteriormente se encontró con ella aquí en Buenos Aires, en esas visitas que esporádicamente... Me llenó la cara de besos. Me imagino la emoción que debe ser para... No, y el rullo y todo en cantidad. Que mucha emoción y mucho rullo, porque... habitual y en la forma que siempre la hizo. Oscar Alemán ha estado con nosotros, amigos. ¡Lo aplaudimos! Garden wall, when stars are bright, you
till his fairy tale of paradise for roses bloom, though I dreams in vain. In my heart it will remain my stardust melody, the melody of love's refrain. It will remain.